En el día de hoy amanecimos, damas y caballeros, con un bochinche durísimo porque la madrugada de hoy la ciudad de La Vega ya no será capital del carnaval, culta carnavalesca y olímpica solamente. Ajá. Será del pleito de 69 también. Ahora. Sí, Dios mío. Bueno, reportaron a las 2 de la madrugada aproximadamente disturbios en el estudio de Diamond La Mafia en la calle Balilo Gómez de La Vega, donde 69 se apersonó allí con como cuatro jipetas ahí, full de todo, y le entró a todo el mundo ahí. Adiós. Exactamente. Pensaba que era la conga para él grabar. Bueno, para le entró a todito ellos. Para poner en contexto al que no estaba en sintonía, supuestamente Yailin estaba con Diamond La Mafia en el estudio, grabando algunos temas, haciendo algunas composiciones musicales. Ya me hiciste algo y dame un chamanquito que se ve bueno, está bueno, se ve bien, oíste. Es buen producto musical. Y es bacano, claro. Entonces, supuestamente, Tekashi le había dicho a Yailin que estaba en Miami, que no estaba aquí en el país, dándole tiempo a que Yailin, que estaba en Santo Domingo, bajó a La Vega y se le tiró allá de sorpresa. Diamond La Mafia había acabado de salir del estudio porque habían terminado el trabajo, entonces vino Tekashi. Entró al estudio con cuatro tigres, según relata el mismo en el reporte, y le entró a trompar todo el que estaba ahí. Hasta cacharon gente, cortaron gente. Entonces, un equipo médico tuvo que socorrer, según la versión que han dado las personas que estuvieron en el lugar del hecho. Entonces, hay un video que solamente capturaron el momento en que Tekashi llega al estudio. O sea, como en seco así. Bueno, diciendo que lo van a tirar después. Exactamente. Bueno, pues hace un ratito, hace aproximadamente 7 minutos, Diamond La Mafia publicó el video, pero en la parte de afuera. Es lo que se puede ver, la parte de afuera, donde se ve Tekashi llegar con unos guares y después se ve un juidero saliendo. Después que ya le dieron la paliza. Lo único que se ve, pero no se ve la agresión. Pero Diamond La Mafia tiene un encabezado en esta publicación. Hace 15 minutos ya que la hizo. Hiciste que abusaran de los dos productores y grabaste cuando le estaban dando a los muchachos sano. Oye, que Tekashi grabó. Él tiene fama de cuando es él, por ejemplo, en sus acciones anteriores de su pandilla, su vaina y su rebuse, él manda a grabar. Eso es para humillarme. Cuando me llamaste con los videos, pero me hubiese encantado vernos. Rata, le pone un ratón ahí. Ahorita te subo las demás cámaras. Es para los héroes patriotas que estaban con él también. Sí, porque, o sea, como dije ahorita, el equipo de seguridad de Tekashi son dominicanos. Son de aquí. O sea, son gente que se prestan para eso. Y hoy otra cosa. Supuestamente él amenazó por teléfono y va diciendo: yo quisiera que hubiera sido tú, que estuviera aquí, que sé yo, que yo cuatro, que esto, que el otro. O sea, como amenazándolo. Diamond dijo que si él hubiese estado en el lugar del hecho, se hubiese armado una vaina mucho peor. Entonces, lamentablemente, esto ocurrió esta madrugada en el estudio de Diamond La Mafia en La Vega. Bueno, dos productores, entonces, los que trabajan ahí fueron agredidos sin tener nada que ver con eso. Y hace 34 minutos, Diamond La Mafia puso en sus historias: Yailin, lo siento muchísimo. Sabes que todo estaba haciendo con el corazón. Pero ni siquiera es por mí, es por los muchachos. Tengo que apoyarlo. Y puso otra historia que dijo: lo hizo subir al estudio para que le abriera y dentro estaba mi otro productor también. Ahí está, bueno. Hace 30 minutos. Veo un número aquí en el Instagram de Diamond La Mafia. A ver si. Ah, bueno, parece local. Entonces, a ver si es de él. Sí. A ver si es él. ¿Es de Altiz? ¿Eh? ¿Es de Altiz? Que no lo... No, a ver si es de Diamond ese. Claro. 0610. ¿Eh? 0610. Sí. Vamos a ver. Si Diamond contesta. Lo vimos en el contacto ahí. Está acotado. No, pero tú estás loco. En el hospital, chivato. Con esta bulla que ahí va a estar acotado. No, es un escándalo mundial, para que sepa. No, y Tekashi está confiado porque él tiene informaciones para desde que entra a la cárcel empieza a soltar y lo sueltan de una vez. Bueno, yo lo que considero, bueno, se ve... Sí, pero eso allá afuera, aquí eso no vale. Eso no vale. Ah, no, aquí no lo agarran. Bueno, nosotros vamos al break. Tú decías, Chiva. Yo considero que tome acción legal de una vez. Que no espere ni que para mediar. Acción legal de una vez, que ponerle un stop a esta gente. De una vez. Entonces, eso significa que si él hizo eso a ellos, me imagino lo que pasa a Yailin con ese dinosaurio.
Lo que pasa, Yailin, con ese pero, otro. Yailin no pega una. De casa. Yailin no pega una con todo esto loco. No, el día. Pero déjame decirte algo. No es escudando y apoyando esta vagabundería, pero la historia de Yailin también, ella es toxiquita. Ella es toxiquita, celosísima. Sí, pero... Y cuando tú te acostumbras a vivir en todas las relaciones que tú tengas en un ambiente tóxico, esa vaina está terrible. Que hay mujeres que son así toxiquitas, pero es para ella tener control y marcar eso, al tipo, para que el tipo se sienta. Mismo. Es verdad, eso es una. Para que una, se siente importante. Una forma de tener el tipo ahí agarrado. Ahí se claro, dio, porque ahí... que dice que se claro. La no quiere. Dice, ah, que tú no me haces, tú no me quieres. Bueno, vamos allá, vamos al break. Venimos en breve con mucho más. Los hijos de Tuta en este viernes en la mañana. Déjalo por el WhatsApp ahí, lo que hace el celoso, la celosa. Informaciones, vamos a ver si contactamos a Diamond entonces para que de su propia voz nos comente lo que ocurrió en la madrugada en su estudio en La Vega con Tekashi y preguntarle a ver si Yailin besa bueno. Venimos en breve. El celoso. El celoso empieza a buscar mensajes viejos de redes sociales para tirarlo en un momento específico. Mensaje antes de tú estar con él. Sí, porque el celoso se traga las cosas para un día vomitar todo. Sí. El celoso revisa lie por lie. Sí. A ver quién dio lie. A ver quién raro dio lie. A ver quién es y qué conexión hay. Y si se sigue mutuamente. ¡Ay! ¡Bueno! Demuestra que eres un hijo de Duda y llama ahora. 809-971-9830. El celoso, según usted, baila que hace él o la celosa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Juan Lopito en la casa. El primero de la primera. ¡Polo! Bendiciones para todos. ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Amén! Cosa que hace el celoso, Gordi. Él le habla duro, ¿sabes? Que se hace sentir delante de quien él vive celándola. ¡Ey, ey! El hombre. Marcando el territorio, como dijo... ¡El celoso! Tú no te puedes afeitar sin ningún motivo. ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde es? Ah, el celoso no le gusta el afeite. Oh, pero venga. Buenos días, a menos que sea él. ¡Hello! Ni siquiera la axila. ¡Buen día! ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Todo bien, mi hermano? El celoso o la celosa... Coge el usuario de iCloud. Ajá. Para ponerlo en Encuéntrame en el teléfono, para rastrearlo por ahí. ¡Ay, sí! Coge la ubicación. ¡Calladito! Ya lo sabe. El celoso. El celoso. Si la mujer va a salir, por ejemplo, y se pone muy olorosa, ¿para dónde tú vas que está tan olorosa? ¡Ey, ey, ey! No en perfume, sino en comida. Pero con los olores, la celosa huele al hombre cuando llega. Ey. Lo vira ahí y di que a darle un beso, pero olfateando como los perros. De verdad. Y se pegan los olores. Ese olorcito a flores, ese perfume tuyo mío. Diablo, tú tienes un... es mío. Y a veces te lo dice de informe relajo. Tú tienes un bajo como a ambientador de cabaña barata. Sí. Oye, sí. Buenos días. Eso no viene guacalito. Eso yo lo hago en el carro. ¡Hola, primera dama! Finito. La mejor de todas. La mejor de todas. ¿Eh? Claro, Caspoy. La bella coma, Dani, la Danielita. Chuni. Mi amor, el celoso, la celosa. Miren, ustedes me hicieron recordar mis primeros amores. Uh-huh. Resulta que en ese entonces mi primer novio, él me celaba hasta con el agua. Uh-huh. Y estábamos en el liceo. ¿Qué? Ustedes saben que en República Dominicana se acostumbra a hacerse los famosos angelitos en diciembre. Sí, sí, sí. Entonces, con él estudiaba mi hermano y otro muchacho. Uh-huh. Ese otro muchacho era con el que él me celaba. Y justamente le toqué yo al muchacho. ¿Qué? Y el novio mío, hasta lo que no vio con ese papelito, que era ese muchacho que lo tenía, le dio un trompón por mí. ¡Eh! Tuve que entregarle el papelito. ¡Ay, novio tuyo! ¡Ah, pero ven acá! Bueno, ¿y él quería regalarte obligado? Yeah. ¿Puedo un angelito en tu teléfono? Me regaló. Dice... Por eso que tiene la mermelada. Ajá. Y un Winnie the Pooh. ¡Ah! Un Mickey Guay. Una vaina de esa. Ay, mi madre, y ahí fue que Charlie Rodríguez le hizo el merenguito.
Lo que dice el papelito. Tú a mí me querías. Papelito. Tiene la vida, toma ese trompón. El celoso, la celosa. Mira, saludos antes de que entre al colegio en Estados Unidos ya para el hijo de Darubi, nuestro querido hermano Darubi. Para el nene, Darby se llama, parece una combinación de Darubi y la mamá. Darby, ¿verdad?, se llama el niño, que nos va escuchando rumbo a la escuela. Bendiciones para todo el mundo, para ti, nene. Hey, la mujer celosa exprime genitales. Ay, sí, y revisa, la celosa. Y revisa pantalón. Adiós, mi amor. La celosa lo hace. La celosa le exprime el pene a su marido para ver si hay un liqueo ahí. Y le revisa los pantaloncillos. Oh, ella le compra pantaloncillos negros. Ari, yo voy más lejos. Para la mancha. Ari, pero ven acá. Venme lejos. Huele para ver si huele a jabón en la parte también, si se bañó ahí. Señora, también. Claro, claro. Por eso todos mis pantaloncillos son amarillos. Ah, ¿para qué? Y no se nota nada. Ay, Dios. Ni sucio ni nada. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Olimpos! ¡Hola! ¡Está cogido! ¡Qué bomba! Mira. Oye. ¡Ey! Hay mujeres que son al final, o hombres, que te mencionan, son tan celosos, que te mencionan manos de una gente que está muerto ya. Ese hombre está muerto, esa mujer, deja eso tranquilo. ¡Ey! Sí. Alguien de tu pasado, o sea, muerto en el pasado. Y si se atreven a celar a un difunto. Claro. No es muerto. Es muerto en tu pasado. O sea, ya fue parte tuya. Relación vieja. Pero mira, si no hubiera sido porque tú estuvieras con fulano todavía. Tú sabes que yo tuve una pareja que vivía tanto en la sombra de la que era ex, que todo el tiempo me la mencionaba. El mínimo espacio que ya tenía, me mencionaba el nombre de esa persona. ¿Te acordaba tu ex? Exacto. Hasta que un día yo se la mencioné en la intimidad. Inconscientemente. El celoso, ¿sí?, la celosa. No, Hello, buenos días. Muy buenos días. Hola, mujeres activas. Ay, sí, Marlene, una pinta. More. Los novios celosos, no sé si algunos otros lo presentan, que realmente tienen dos números y comienzan a enviarte mensajes de texto. Oh, sí. Como enamorándote de otro número. Oye, ¿qué enfermedad? Sí, eso es verdad, mi amor, y es una enfermedad muy grande. Sí, bueno, saludos a todos ustedes. Bueno, mi amor, gracias por tu sintonía y que te vaya bonito. Mis mejores deseos. Oye, también el celoso, en este caso de los hombres, el celoso no le gusta que la mujer, si viven lejos de la mamá, vaya mucho donde la mamá. Es verdad. Entiende como que la mamá le tiene un tigre en un closet guardado a esa mujer. Ay, vieja, que sí. La celosa, el celoso. Hello. El celoso, Chivas. El celoso, si ella se cambia el look. Ah. Se pone bruto y va aquí. ¿Quién fue que te dijo que te cambie? ¿Quién fue que te dijo que te corte el pelo? Mira, muchacho. Para todo. Tienes que pedir permiso, mira. Ey, y la celosa, para que ese hombre se inscribe en el gimnasio, él tiene que ir a inspeccionar el gimnasio. Claro. Déjame ver. Para ver las mujeres que van. Déjame ver qué nivel de mujeres vienen aquí. Hace un levantamiento de lugar. Sí. ¡Hello! ¡Hola! Buen día, muchachones. ¡Hola! ¡El celoso, la celosa! Espérate, que estaba ausente. Esta llamada de cortesía, ¿de cuál y café? Dale ahí, manda algo. Dominicano, sí, manda algo. No, tengo mucho que comunicarme para decirle que la cena del aniversario está abierta ya para ustedes. ¡Bien! Pero ahí. Gracias. Bueno. Hey, gracias, mi hermano. Gracias ahí. Cuéntame, hermano, el celoso, la celosa. Con la posición, cuando te inventas una posición que no estás acostumbrado. Ay, Dios mío. ¿Dónde tú aprendiste eso? Pero un momento, ¿con qué tú lo ves? ¿Quién te hizo eso? Y yo, coño, César, a ver, dite en el clavo ahí, loco. No, y prácticamente, yo no sé si es una técnica o es lo de mi pareja. Uh-huh. Esa mujer, ella está tranquila y todo, pero si yo salí y llegué en la madrugada, ella tiene que estar conmigo para saber si yo estuve con alguien. El día, ¿en serio? Si yo tengo que pegar un cuernito, tengo que hacerlo a las 7 de la mañana. César, y déjame decirte que esa es la ridiculez más grande. La mayoría de los hombres, en el segundo cambumbazo, si es con mucho deseo, tira más semen. Claro. No, pero que ya nosotros tenemos 24 años juntos. Se lo tiene que ver. Bueno, ay, mi madre. El celoso, la celosa. El celoso, la celosa. Cuando uno va a salir solo. O sea, cuando el hombre va a salir solo, la celosa no quiere que salga solo. Sí, voy por una discoteca con los muchachos. No, yo voy. No, que no va mujer. Ah, no, pues tú no vas. Y de una vez te doy un sermón ahí. Mira, yo estuve viendo un programa. Si fuera yo. Que la mujer, que ya cuando uno se casa, tiene que buscar amistades casadas. Sí. Y se va a la psicología. Y por eso es que yo estoy contigo.
Vamos a juntar contigo. Y te llamo, tú eres casado. Y si tú te vas, te llaman por cámara la noche entera. Mueve la cámara, a ver quién está en la mesa. ¡Buenos días, el celoso, la celosa! Al final, la vida sigue igual sin ti. Hey. Al final, la vida sigue igual. Buen día, cabina. Yuriel de Licey va por aquí. ¡Ey! Oye, Goli, yo tengo una tía que es una celosa precavida. ¿Cómo así? Que ella, sin tener sospecha ni nada, ella me ha dicho que le agarraba el tío mío. Y de noche durmiendo con un cuchillo y le agarré cosito y le decía así: mira, ten cuidado que la que duerme contigo soy yo. Ay, o sea, por si acaso. Por si acaso, oye, diablo. Le voy a desbloquear una inseguridad a los hombres ahora. Ajá. Recuerden, hombre, que cuando una mujer le regala un perfume a ustedes fue porque se lo olió a otro. ¡Ey! ¡El celoso, la celosa! El celoso, dale. La celosa no puede ver que tu asiento del pasajero te echa un chin para atrás. ¿Y es, quién estaba aquí? ¿Cuál cuero estaba aquí? Sí. Porque no es de que cuál dama le dio una bola de David. ¿Cuál cuero? Esta tiene los pies largos, ¿eh? Rente dos franjas o saque una cuenta de Uber. ¡Hello! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hey, mi hermano! Hey. ¡Good morning! Good morning. Goldie, me recordaste una anécdota que me pasó a mí con el gimnasio. ¿Cuál? La esposa mía, ella estaba bacana de por sí, pero yo quería que se pusiera madurita. Uh-huh. Y ella no quería gimnasio, no quería hacer ejercicio. Nada más me inscribí al gimnasio yo a la semana. Yo ya estaba yendo a gimnasio. ¡Diantre! Era pa joderte la vaina a ti, loco, ¿eh? Espérate, un saludito. Adelante. Un saludito a Luis Hernández, a los muchachos de Verdón. Eso es mío. Bien, mi hermano. Saludos para... ¡Ay, mira! Estaba perdido. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buen día, jóvenes! ¡Ey! ¡César! ¿Qué es César? ¡César! 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 Perdido, mi hermano. ¿Cómo está usted, César? ¿Cómo usted? No, perdido, pero siempre en sintonía. Delante. El hombre celoso, la mujer celosa. Yo estaba por aquí cerca del trabajo y vine a saludarte. Sí, sí. Oye, qué coincidencia. Yo estaba cerca por aquí y pasé. Pasó, sí. De la nada pasó. Estaba en Licey y ella en Tamboril. Cerquita. Estaba cerca. Gracias, y llegué a saludarte. Gracias, bye, hermano. El celoso revisa cartera. El hombre, claro, a ver si encuentra panty o condones, sí, o algo extraño. O algún recibo de algo que él no haya. Sí. O alguna blusa, de un pronto una blusita, una cosa ahí. ¿Y para qué tú tienes eso ahí? Y todo eso es splash. Y encontré un preservativo una vez en una cartera. ¿Cartera? ¿Tú? Sí. ¿Ajena? En una cartera. ¿De una pareja tuya? Sí. ¿Ella era promotora de panté o qué? No, por lo menos estaba protegiendo. ¿Tú te hizo sentir, bueno, tranquilo, entonces? Claro, adiós. Digo, la celosa y el celoso pide ubicación en tiempo real. Yo estoy con Ari, por ejemplo, en el Plan Internacional. Mándame la ubicación en tiempo real. ¿Dónde tú estás? Para saber dónde tú te mueves, para que pero salga. Pero yo he sabido, claro, que el celoso hace una videollamada en lo que la tipa va en el Uber. Claro. Diablo, porque claro, ya eso sí, es demasiado, ¿eh? Pero hay celoso, exactamente, que desde que la montó en el Uber y hasta que la tiene que dejar, esa tipa no puede cerrar. Sí. Ya, y cerró, pero ya tú sabes que ese problema está casado. ¿Qué enfermedad es? Tú sabes que el celoso, la celosa, tú no, si tú estás acostumbrado a usar tu teléfono en vibrador, tú no lo puedes poner en altavoz. Eso tiene que ser todo el tiempo en vibrador. Porque, ajá, ¿y ahora y por qué tú lo tienes así? Ahora suena, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya. Porque Tekashi parece que le gusta el rabo de la Yaelí. Adiós. Porque se está aficiado. Aficiado, no. Le ha dado de todo. Aficiado. ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque es la primera pareja que Tekashi tiene que lo trata como una pareja real, no es un acompañante. No, y la primera colaboración. Uh-huh. ¿Cómo? Colaboración. Colaboradores. Vamos allá, vamos a esto. Gordy, yo escuchando las historias de Uber que ustedes dicen, que piden ubicación y todo. Sí. Pero es que hay mujeres que hacen perder la confianza, porque un amigo mío es Uber y él me dice que a él le han pagado carrera para que, o sea, que se comparte la ubicación, el Uber va, la recoge, llega a Pens y el Uber sigue, como si hiciera su carrera normal, pero ella se fue por otra ruta. Pero ¿cómo es? O sea, ella aborda el Uber con una ubicación, parece que se pone de acuerdo con el Uber, o lo conoces, deja la ubicación en el Uber, o sea, con el viaje, y ella coge otro lado, se va para otro lado. Ah.
para el tipo de la vuelta. Pues, precisamente el celoso o la celosa también no acepta que su pareja tenga un taxista de confianza. Ay, no. Porque que ese taxista con ese mismo la lleva a la cabaña o lo mira, busca. Saludo para un super tutero que siempre, siempre nos escucha y siempre está activo en las redes. Ramón Esteban Rodríguez y hey. Bird. Ramón Esteban, hermano, gracias. Seguimos. Seguimos. Yo tenía un novio tan celoso que yo no podía ir ni al colmado con un short corto. Pero yo sí me iba a propósito porque yo no le daba mente. Y conozco un señor que cada vez que se embriagaba, le pegaba muchísimo a la esposa, le lavaba el pelo, la tiraba por la ventana desnuda. La obligaba a tener intimidades con él. Obligado. Así. Dios solo. Mío, Dios mío. Gracias. El celoso, obligado. La celosa. No, 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 no te burles. Ella habla así. En serio. No, no me estoy burlando. No, entonces, ¿y por qué tú la estás tricando? ¿Y por qué tú no cantas las canciones Romeo como Romeo la canta? Wow. Yo la canto. No, tú la cantas normal. No, normal con no, yo la canto con la voz de Romeo. Canta la verdad. Respétame, muchachos. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido. Va a seguir, ¿no? va a seguir. No ve. Va a seguir, hola, buenos días. Goli, Goli. Mi hermano, tú no lo sabías, ¿eh? Martín. Habla Martincito. Oye, Goli, para darle las gracias a ustedes, me fue de maravilla anoche viendo a Miriam Cruz. ¡Ay, excelente! Goli, yo no sé qué me pasó con Miriam, pero cuando ella empezó a cantar La Loba, yo tiré un grito. Te salió la mujer que lleva adentro. Yo no sé. Goli, respecto a los celosos, yo conozco un vecino mío que la esposa se murió. Y ella iba al cementerio a ver con quién ella estaba hablando. ¿Qué pasa? Martín, te voy a cerrar, hablador del diablo. ¡Dale ahí! El que se murió fue Martín, pues hablador. Sí. ¡Dale! Buen día, tachones. Buen día. ¡Tachones! Buen lunes. No tengo ni uno. Esa que mando la nota de voz con esa vocecita, esa debe ser más mala que el diablo. Esa buena mujer gente. Que lo así con el diablo. Buena gente esa niña. La dale ahí, por eso te acabo, metro. Porque esa voz, esa nota suena nueva por la vieja, coño. Buen día, Gordy. Gordy, yo tengo una que es tan celosa que si se sueña algo amanece brava el otro día. ¡Ay, sí! Con deseo de pelear. Ay, el Dios diablo. Mío, si por casualidad se soñan los celosos que le están pegando cuernos, ese día no hay paz en esa casa. Se lo dice a ella. Y la oye, llama, no soñé que tú me estás pegando cuernos, cuenta contigo. Y la llama un millón de veces. No, eso, en ese día no hay paz. Depende. Pero yo creo que el celoso o la celosa se inventan los sueños para ver, para tantear. Para ver cuál va a ser tu respuesta. Hay sueños que son demasiado obvios. Aparece esos dos o tres locos. Sí, ¿verdad que sí? Que es tanteando a ver la reacción tuya de... Sí, tú te ríes. Cuidado, no, me dije una vez, yo me soñé que tú después de la emisora, usted fuiste de que por un lado y fue para otro. Y digo yo, ay, mi hija. Sueño de revelaciones. Yo me soñé que tú tienes un niño y grandísimo. Y yo, ¡está loca! Oye, también, cosa que hace ese. Yo voltealo, que es 69. Dale. El que mira gana. Ay, muchachos, que lo que gusta. Yo decía, oye, me la celosa. Dime. La mujer mía, ella se despertaba así. Dije, oye, me estaba soñando que tú me estabas haciendo infiel, tú sabes, dominicano, infiel, que tú me estabas pegando cuernos. Pero oye, yo quisiera que tú... Y yo, pero ¿de qué tú me estás hablando? Yo estoy acostado. No, que yo me estaba soñando eso anoche. Dios, yo, ay, mi madre. Abusadora. Los celosos muy enfermos mayormente también son cuernos. Sí. Así como celan en esa intensidad, así la mayoría, no todos, pegan cuernos. Ay, mi madre. ¡Buenos días, el celoso, la celosa! ¡Hello! Hey. Buenos días. Yo tenía una jeva que era tan celosa. Yo cantaba una canción. Me decía, eso es algún cuero que tú te acuerdas, seguro. Me está pegando cuero. ¿Y qué tú cantabas? No, canciones. Canciones normales. Oye, trabajé. Estaba en el concierto de Miriam Cruz. Y andaba con unos colegas, unos cero grandes. Ajá. Y no me querían dejar entrar, que eso era tenis, les juro a Dios que eso era tenis, que eso era tenis. Y eran con unos zapatos tipo canasta de los Colhan. Sí, que son de los Colhan. Sí, sí. Que son de tela, como una tela, bro. Que eso era tenis.
porque eso era tenis, no me querían dejar entrar. Pero, ni por el diablo me querían dejar entrar. ¿Anoche? Allá, en el Gran Teatro. Está manecio con el... Van a dañar la actividad de esa gente de teatro, jodiendo. Como, ¿por qué puedo partir de espectáculo que yo voy? Se ha activado o se ha reactivado... Ajá, con los eventos. Los conciertos en Santiago, gracias a Dios, en el Gran Teatro, que están trayendo mucho montaje. Claro. Que todo es la capital, por lo mismo. O sea, no vengan a joder, caramba. Pues deja que la gente, porque eso es un, el día que un sea, espectáculo. El día que sea un concierto sinfónico de Pavarotti y la sinfónica de Alemania. Y vaina. Sí. Entonces ahí ustedes exigen... A peluca me pongo yo. Smoking, coño. ¡Hello! Coño. ¡Va a dañar la vaina! Voy a hacer otro teatro al frente yo. Vamos a buenos días, muchachones. ¡Buenos días! Oye, tengo dos o tres. Uh-huh. Mujeres. Oye... Sí, la mía es que no le gusta que yo ande con perfume en el vehículo. Que yo no puedo andar oloroso porque otra me huela. Oigan. Y en el gimnasio, maestro, tengo que andar como los caballos. Cuando le ponen la cosita en la cara. Uh-huh. Las orejeras. Tú no puedes mirar a nadie. No. A nadie. Pero ven acá. Chivato, ¿cómo fue en el circo? ¿Cómo fue? La payasa estaba afuera, ¿cómo fue? Ah, sí, la payasa encontró afuera y viene el tipo y, coño, tu hija está buena, mami. Y dice, ah, gracias. Y dice, ¿tu marido es celoso? Y dice, no, el marido es mío, el payaso. ¿Tú es celoso? Mira, la bella Dilenia desde Madrid. Ay, hostia. Un beso para ti, un besazo. La madrileña. Un besazo. Mira, dice ella, mi ex decía que no era celoso, pero sí. Si algún hombre me miraba o me hablaba para él, ya era que quería tener algo conmigo o llevarme a la cama. Menos mal que no era celoso, dice ella. Señores, imagínate. Oigan esta ahora. Saludos. Oye, teta. Buenos días. Mira, yo soy de poco soñar, pero de verdad cuando me sueño puedo apostar que sí y le encuentro pruebas a mi pareja. Jurado que sí. Ah, pues bruja. Tú sabes por qué es bruja. O brujo, porque... Ella tiene eso en el caco de que él tenga algo. ¿Verdad que sí? Y encuentra cualquier cosa y dice que es prueba. El celoso, la celosa, buenos días. Buenos días, hoy. Oye, hoy, para yo probar el nivel de celo de la cosa mía, ¿tú sabes qué yo hice? ¿Qué? Yo agarré y puse el tono del iPhone en una alarma a las 2 de la mañana. Ajá. Oye, esa mujer, yo no sé cómo se le... No se levantó, que ni fla. Y cuando tiene ya para el segundo de terminarse, me digo ya, habla tú a ver si habla. Y yo, mami, ¿puedo hacer la alarma que está hablando contigo? ¿En serio? Dios mío. ¿Y quién es la alarma? Dime, ¿quién es esa perra? Y te llama todos los días a las 5. Y oye, el nivel de celo con las mujeres, que si te llaman y tú no lo coges, gordo, el teléfono. ¿Por qué tú no lo coges el teléfono? ¿Quién te está llamando a ti? Yo estoy en mi hora de despeje, señor. ¿Y qué diablo es? ¿Tengo que coger a tu llamada? Una vez yo dije aquí que yo tuve problemas con una expareja mía. Que hay una canción de Ramón Cordero que dice Morenita Linda. Sí. Uh-huh. Morenita linda. Morenita mía, Ramón Cordero. Sé que tú me quieres. Y yo subí ese estado en Instagram con la bachata. Ella era rubia. Ay, ¿para qué fue eso? Ay. Sí, pero sí. ¿En serio? Con Morenita mía. Ajá, uno ¿y si te gusta esa pero marcha? Que uno no escucha canción papá, por lo que dice. O sea que yo tengo una morena, no puedo la rubia y yo de no puedo escuchar rubia de mis amores. Los hijos de tuta, asquerosamente pegado.